Por fin te encuentro. Tira él. Sí. Sí, ahora te reconozco. Debí imaginarme que viajarías disfrazado. Nos vigilan. Te he estado buscando durante mucho tiempo, Marius. Estaba empezando a pensar que no querías que te encontrara. Perdóname, Tirael. Por favor. No, no fue culpa mía. ¿Que no fue culpa tuya? Dime, Marius, ¿cómo es que no fue culpa tuya? El vagabundo. Sí, fue él. Fue el vagabundo. Mis días en la ciudadela de las arpías parecen tan lejanos. Intenté huir de mis recuerdos en compañía de otros parias. En las montañas, pasadas las puertas del este. ¿Quiere algo? Estuve luchando por mantenerme despierto durante días, porque cuando soñaba, los recuerdos volvían. Recuerdos del monasterio y del poder maligno que lo había poseído. Sueños, recuerdos, ya no podía distinguirlos. Me había seguido la pista. ¿Cómo había podido encontrarme allí? ¿Cómo podía esa carcasa vacía de hombre, que apenas es capaz de soportar el peso de su propia espada, ser el terror infernal que me había llevado a esconderme allí? Pensar que estaba loco de verdad. El terror, la destrucción, la depravación que había visto. ¿Cómo podía explicárselo a ellos? Eran esos los demonios de mi sueño. Provenían del vagabundo.
¿Por qué lo seguí? No lo sé. ¿Por qué en los sueños pasan las cosas que pasan? Todo lo que sé es que cuando me llamó, tuve que seguirlo. Desde ese momento, viajamos juntos al este, siempre. Hola youtubers, aquí Casla Labla, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos al primer capítulo de Diablo 2, Lord of Destruction. Aquí me encuentro con mi compañero Red. Hola Red. Hola. Muy buenas, ¿qué tal? Vale, ¿dispuesto a empezar la aventura de Diablo? Pues sí, con ganas, con muchas ganas. Ya venía hablando en algunos vídeos del tema de Diablo 2 y con muchas ganas porque no me lo he llegado a pasar nunca y... Y venga, hombre, que tengo ahí un pequeño pique con el señor Mephisto, así que a ver si llegamos pronto, le damos para el culo y... ¿sabes? Venga, se te ve con ganas, venga. Bueno, muchas. Bueno, vamos a hablar con Warry, ¿vale? A ver qué nos cuenta. Saludos. No me sorprende ver a tu gente por aquí. Muchos aventureros han viajado por aquí desde que empezaron los problemas. No hay duda de que habrás oído comentarios sobre la tragedia que aconteció a la ciudad de Tristán. Algunos dicen que Diablo, señor del terror, vaga de nuevo por el mundo. No sé si creerlo, pero el oscuro vagabundo recorrió esta ruta hace unas semanas. Se dirigía al este, hacia el paso de las montañas custodiado por el monasterio de las arpías. Quizás no signifique nada, pero la maldad parece haber seguido su rastro. Poco después de que el vagabundo pasara las puertas del monasterio, estas se cerraron. Y extrañas criaturas empezaron a saquear los alrededores. Mientras no reine la seguridad fuera del campamento y hasta que se abran las puertas, me quedaré aquí con mi caravana. Espero marcharme camino a Ludgolain antes de que la sombra que cayó sobre Tristán nos consuma a todos. Si todavía sigues con vida, te llevaré conmigo. Deberías hablar con Akara también. Parece ser la jefa del campamento. Quizás pueda decirte algo más. Bueno, pues nos dice un poco como acabó Diablo 1, ¿no? Básicamente, ¿no? Sí, porque el vagabundo oscuro ese es el personaje que nosotros nos hicimos en Diablo 1, ¿vale? Que se convirtió eso en el vagabundo oscuro cuando se incrustó la piedra del alma de Diablo en la frente. Y bueno, parece que no le va muy bien, ¿no? No, la verdad es que el tío ha tenido que quedar un poco... A ese hechicero tan bueno matando a Diablo, que por cierto nunca había visto el final, nunca había visto el final de Diablo, no había llegado. Y bueno, así que bueno, yo creo que vamos a hablar con él. No digo exacto eso, te iba a decir, vamos a hablar con esta mujercita a ver qué nos cuenta, ¿va? La hechicera de aquí del campamento. Bienvenida, joven hechicera. Es agradable ver a alguien como tú por el mundo en estos oscuros días. En mi opinión, el mundo necesita más mujeres que luchen contra la gran sombra. Pero estoy olvidando los buenos modales. Soy Akara, suma sacerdotisa de la Hermandad del Ojo Ciego. Te doy la bienvenida a nuestro campamento viajera. Pero me temo que poco refugio puedo ofrecerte dentro de estos desvencijados muros. Verás. Nuestra antigua hermandad ha caído bajo una extraña maldición. La ciudadela desde la que hemos guardado las puertas del este durante generaciones ha sido profanada por la malvada diablesa Andariel. Aún no puedo creérmelo, pero ha vuelto en contra nuestra a muchas de nuestras hermanas arpías y nos ha expulsado de nuestro hogar ancestral. Ahora, las últimas defensoras de la hermandad están muertas o dispersas en la espesura. Te lo imploro, extranjera, ayúdanos. Encuentra la forma de levantar esta terrible maldición y te seremos leales para siempre. La maldad se extiende por la espesura. Las exploradoras arpías de Cassia
Me han informado de que una cueva cercana está llena de criaturas de la oscuridad y de otros... Bueno, pues ya tenemos tema. A mí todavía me está hablando, ¿sabes? Para atacar nuestro campamento. I'm sorry. ¿De verdad quieres ayudarnos? Encuentra el laberinto oscuro y destruye a esas... Me tiene ya la oreja sudando. Ojo te proteja. Joder, macho, con esto de que ella... De que yo soy hechicera, me está comiendo la cabeza de que... ¡Ostras! Una hechicera, tal y cual, y... ¡Oh! ¡Qué tipa más cojonuda! ¡Qué tía, bueno, macho! A ver, pues eso, ya tenemos la primera búsqueda, ¿no? Eso, vamos a pulsar la Q. Sí, yo la tengo por aquí. Dice que tenemos que buscar la guarida en el yermo de las afueras del campamento de las arpías. Se va a explorar un poquito y una cueva, ¿verdad? O sea que... Vamos a ver, ponemos el mapa. Vale, tenemos que salir por aquí abajo. Bueno. ¿Qué te parece si nos estrenamos a reventar demonios? Pues a ver, me parece bien. Y aparte, bueno, no había dicho nada, pero bueno, como se ve, pues tengo la Amazona que salió en el vídeo, en tu vídeo, como la segunda más dotada. Y digo, pues bueno, vamos a darle caña con ella. Vamos a ver qué tal, porque yo hace que no juego esto, pues. Pues... Seguro que más de una lesión me das, ¿eh? Nah, no te creas, ¿eh? Vale, la jabalina era clic izquierdo. Vale, tengo que ir haciendo yo... Bueno, las voy a tirar, no sé cuántas tengo. 60, bueno, ahí. Bueno, ahí, reventar 60 bichos, está bien. Sí, hombre. El lanzamiento me lo pongo en el clic derecho y ya está. Bueno. Aquí vemos la primera diferencia, ¿no?, de entre Diablo 2 y Diablo 1, y es que se hace de noche. No estamos solamente metidos en sitio, porque en Diablo 1 siempre estamos metidos en sitio. Si estamos metidos en cuevas, estamos en el infierno, estamos en el nido de bichos. Ah. Y cuidado con el sonido que hacen algunos cofres, porque eso que acabamos de escuchar es que hay trampas, ¿vale? Habéis visto que ha salido como una flecha de fuego, ¿vale? Como estas que lanzo yo. No sé si tan fuerte o no, pero vamos, tenía pinta de que bueno. Mira, ahí tenemos una rodera, la cojo. Si necesitas cualquier cosilla, no sé si vas a bastón, a varita o... Pues en un principio a lo que mejor me beca, ¿sabes? Aunque mejores atributos tenga. No, me parece bien. No sé, yo creo que usaré arco cuando tenga. Vamos a empezar, yo creo que además exploramos todo un poco, ¿no? General, sí, ¿no? Más o menos yo lo que más o menos hago es seguir las paredes, a ver, para ver. Bueno, pues yo he subido un nivelito, ¿eh? Y yo otro. Me parece bien. Pues nada, según lleguemos a la cueva lo vamos subiendo. Vale. Eso ha sonado bueno, ¿eh? Sí, no sé qué ha caído ahí. Mira, unas flechas me las voy guardando porque... Una gema, un topacio fragmentado. Bien, bien. A ver, tiene pinta de haber un puente por aquí, ¿no? Pues no sé. A veces les hay, a veces no les hay. Que está partido el mapa. A veces sí está partido. Me voy a cansar, me cansé. Ah, pues yo no. Mira, te adelanto. Como un Ferrari Porsche. No adelantas. Perdemos aquí. Bueno, en fin. Bueno, como tengo yo un topacio fragmentado, voy a tocar yo esto, ¿vale? El templo este. Perfecto. Sí, sí. Que como veis aquí, como tengo un topacio fragmentado, si toco esto ahora, se convierte... Sí, en un estropeado. En un topacio, no sé, estropeado. Por nombre no convence, ¿eh? Un topacio de segundo nivel, hombre. Tenemos aquí un templo de la habilidad que creo que es para ti, ¿no? Pues bueno, tengo la saeta de fuego en nivel 1. Si la toco, lo tengo en nivel 3. O sea, que ahora voy a chamuscar. Demonios. No les viene mal, ¿eh? Sobre todo a los chamancitos y esos. Vale, pues por aquí es la segunda misión. O sea, es que ahí tengo... está la señorita Flavia. Nosotros vamos a seguir por aquí. Pues parece que no hay puente, ¿eh? No, pues es que chicas esta zona, ¿eh? Parece que no hay puente.
Uf, cómo se busca. Bien, bien. Pero yo, ¿dónde he tirado yo esa jabalina, tío? ¿Tienes ahí maná? Eso te iba a decir. Sí. Te iba a preguntar, ¿esa hechicera funciona parecida a la de Diablo 1, al hechicero Diablo 1 con sus escudos y sus cosas de maná? ¿O, pues, o tiene un funcionamiento distinto? También tiene, o sea, tiene también algunas habilidades iguales que en Diablo 1, pero no tiene nada que ver. O sea, aquí no aprendes las cosas. Mira, aquí tiene un amuleto si le quieres. Venga, pues siguiente para ti. Vamos a ver qué. Aquí está. Amuleto sin identificar. Encontramos. Pues bueno, mira, me ha tocado un amuleto que, bueno, ahora para el principio, pues mejor eso que nada, ¿eh? Más 4 a la vida, amuleto del chacal. Oh, bien, bien, bien. Ahí, esto se lo. Aquí es donde hay que ir, ¿no? Sí, voy a subir. Pues lo primero que voy a subir va a ser un poquito a la fuerza. Para poder llevar una armadura, porque la. La hechicera empieza con poca fuerza y... Sí, bueno, pues yo supongo que me subiré pues toda destreza de momento. Los 5 puntitos a destreza ya me iré complementando un poco de vida y de... Y de fuerza, y según vaya pillando pues habilidades o magia o lo que sea, pues... Iremos subiendo un poco la energía, que no sé cuánto usará, pero bueno. Y me voy a gastar mi primer puntito, ¿en qué me lo gasto? Bueno, pues vamos a empezar por la rama de... De arco y ballesta, sí, pero yo voy a ir a arco y ballesta, pero bueno, ya que no la tengo, voy a empezar por la pasiva, ¿vale? Como no tengo arco, bien, me pongo un punto pasivo, ya tengo críticos, al 16% de probabilidad, ¿vale? Bueno, pues yo empiezo con la saeta cargada. Perfecto. Y empiezo con a lanzar rayitos. Pues lanzamos primero. Somos las dos, pero bueno. Este lugar está lleno de... Pues venga, damos primero, damos y damos. Venga. Bueno, pues... El objetivo es matar a todos. A todos, pues o nada, sea, limpiar gustoso. El nivel entero. Gustoso. Y no te me pierdas, que ya no te veo. Estoy aquí, estoy aquí. Sabes que yo en la oscuridad me pongo muy nervioso. Él tiene más flechas si quiere y más jabalina. Que te mueras. Ostras, y yo... Jabalina baja calidad, no la quiero. ¿No les haces nada o qué? Poquito maná tengo yo. Bueno, pues... Así si voy a coger estas jabalinas porque yo creo que van a hacer falta al final, sí, ¿eh? Así lanza todas las jabalinas que quiera tranquilamente. Sí, mira, aquí viene más jabalina. Bueno, pues mira, me he encontrado. Oye. A ver, vamos a empezar yo que por aquí, por ejemplo, ya que hemos venido, ¿no? Me voy a poner aquí alguna poción de maná. Y hay una de vida por ahí, si la quieres pillar de las grandes, ¿vale? Te acabo de comer. Creía que era un enemigo, tío. Por cierto, te voy a hacer una pregunta, ¿me haces daño? No. No, porque aquí en el en la P te tengo puesto como aliado, ¿sabes? Como los dos estaban en un grupo. Vale, perfecto. Bueno, en estos casos va a matar primero al chamán. Ah, exacto. Sí, ahí, lo suyo. Masa, yo no quiero saetas, hombre. Y bueno, como te iba diciendo, no tiene. Aún si tiene algunas cosas que ver. Mira, otro nivel. Sí, yo también. Mira, vamos un poquito hacia la par, así que estupendo. O sea, lo subimos al subir. Qué bien, lo subimos al subir, muy bien. A ver, estás coronado. Que digo, que cuando acabemos lo subimos. Nos vemos. Cuando está cada 2x3 aquí. No hay más jabalina, pero esa jabalina con grietas, pues no la quiero. Oye, muérete. Y eso, que no tiene mucho que ver, ¿vale? Porque hay algunas habilidades que sí están igual, pero que... En el Diablo 1 aprendíamos los hechizos leyendo libros, y aquí, bueno, como ya habéis visto, árbol de habilidades y nada, a subir cosas. Lo máximo que vamos a poder subir las habilidades va a ser 20 puntos, ¿vale? Así como estamos haciendo ahora. Más luego, si nos lo sube algún objeto del equipo. Bueno, yo, vale, perdón, nada, decía Lil, mientras tú limpiabas yo chamanes y ya está. Perdón por interrumpir. Ah, no pasa nada. Que bueno, eso decías que árbol de habilidades hasta 20 puntos, ¿no? Sí. Más luego, yo que sé, a lo mejor un amuleto nos da más una a todas las habilidades o cosas de esas. O a mí, por ejemplo, que ya veremos cómo los bastones me van a dar también habilidades. Y ya tengo armadura. Yo no, ¿eh? Bueno, a ver, pues tengo, mira, un gorro, si lo quieres, por ahí lo he visto. Sí, ya, así ya por aquí abajo. Y bueno, creo que no hay mucho más ya. Me parecía feo dejarla ahí en el suelo.
Si no, hay una rodera que es un... iba a decir un pelín, no, es peor que la mía. Vaya pedazo de shit. Ya me pierdo, ya no sé ni qué botón toco. Vale, ya sé dónde estoy. Hola, tío, encima fallo, ¿sabes? Yo tengo una puntería épica, con la jabalina. Sí, pues imagínate, mira unas botas, ¿las quieres? Tengo, tranquilo, no lo recupero. Las pillé por ahí por el campo. Sí, por ahí por el campo. Como el que dice, me las encontré pescando, ¿no? Vale, le acabo de pegar un zombi, no sé si han sido tres hostias, y el tío ahí seguía pim, pam, pim, pam. Mira, aquí tenemos a un... nuestro primer pequeño boss. Bueno, mini boss. Madre mía, por el dilema que tenía yo, que me calientan tú. yo no me voy a reír mucho. Oye. No, espérate, me quedan 9 jaulinas, espérate, que aquí queda el nene. Sí, sí, pues el nene, zúmbale tú de pelea. Pilla cacho. Ahí está. Bien. Venga, va. Ah, mira, una cosa que me gusta, que no... Mira, aquí hay una armadura colchada y unas botitas. Digo que, fíjate, se me acaban las jabalinas y se me han equipado automáticamente las otras, así que de lujo, tío. Ostras, qué bien. Píllate tú esas pociones, esas tres que quedan, que yo voy bien, de pociones. Y bueno, a ver. Y eso reparte, lo que tú consideres mejor. También me quedo yo, por ejemplo, yo sé las botas. Pues... vale. Tú la armadura y ya está. Son tres, las mías, venga, fuck. Me quedo de defensa, pero me sube 5 de vida. Bueno, me da igual. Venga. Pues eso. Y yo reciclo la tuya y ya está. Ah, y cogemos todo esto para vender aunque sea. Y vamos a ir limpiando, ¿no? Pásame la tuya, mofo. A ver, la mía, la armadura. Claro, la que has soltado, ¿no? Ahí la tiene. Para llevar algo encima, ¿no? No voy en cuero ahí, enseñándolo todo. Bueno, que subimos las habilidades ahora que tenemos aquí un poco de tiempo, ¿cómo? Venga, vamos allá. Pues a ver. Yo como sigo con el arco y la ballesta, pues mira, me voy a poner otro punto crítico y de momento lo voy a dejar así con un 25%, que yo creo que es bastante. Energía por aquí. Y creo que voy a utilizar, no sé. A lo mejor utilizo cadena de relámpago, como principal. No sé, yo de momento sigo a destreza y crítico, de momento, hasta que no encuentro un arco y tal, pues vamos a seguir así. Así que cadena de relámpagos tiene como bonificación saeta cargada. Vale, bueno, ya está. Ahora le pongo. No tiene. La saeta cargada es tu principal conjuro ahora mismo, ¿no? Ahora sí. Pues entonces de momento te vienen. Aquí arriba nos hemos dejado un trozo. No, ya he pasado yo por ahí, yo creo. Ah, ¿has pasado? ¿Seguro? Yo creo que lo tengo que explorar, sí, ya has pasado. Sí, pero de todas maneras me había quedado para aquí una arpía aquí tirada en el suelo. Tampoco es gran cosa, pero bueno. Si quieres recogiendo todo para ir haciendo dinero, como quieras. Haciendo resistencia, nada, esas cosas no van. No vale la pena. Dame no, la verdad. Pues nada, tenemos un grupo muy cojonudo, sin melee, sin tanque, así que nos lo vamos a pasar pipa en un futuro no muy lejano. Sobre todo en el desierto lo vamos a pasar canuta. Lo que no es el desierto, cuando vengan los 1.000.000.000 de bichitos esos en la jungla. ¡Ey! Mira, quedan estos. Cuando nos ha aparecido lo de la búsqueda es que quedaban 5, ¿vale? ¿Quedaban 5? Vale, sí. La clico. Falta un monstruo, pone, a ver, quiero hacer los honores. Falta un monstruo, mira, le tienes aquí arriba. Ahí, buen Hadouken. Ahí. Luz. Eso ha sido un especial, ¿sabes? Eso ha sido una jabalina de fuego ahí. La cueva está limpia de mar. Vale, está pues limpio, no, está pues... limpio. Pues esto es... Perdón, joder, pues nada, posible. Vamos a volver a la ciudad, ¿no? A ver qué nos dicen ahora. Sí, vuelve a cara por tu recompensa. Pues espero que sea una buena recompensa. Y yo creo que he subido otro nivel, ¿o soy sí, yo sí, que hemos me subido otro nivel. Pues lo subimos ahora mismo, joder. Así que... sí que vamos rápido, oye. ¿Nos fuimos ahí ya en ciudad o...? Venga, vale. Pues le iba a subir aquí, pero bueno, vamos a subirlo a la ciudad. Así por el camino vamos subiendo más de experiencia. Un gorro superior. Interesante. Ese suena ya, Gorfor, ¿eh? Yo supongo que... A ver, no hemos encontrado ninguno, pero vamos, a este paso como tarde mucho, que voy a comprar el arco, ¿eh? Bueno, al principio son un arco normalito, ¿sabes?
Vale. Cualquier cosa, un arco corto normal, yo creo que... Sí, de sobra. Sí, porque... A ver, yo crítico con tener un poquito de momento, me sobra. No voy a ir a... Bueno, pues vamos a ver qué nos dice acá. A ti te soltará el rollo porque eres hechicera. Por ser hechicera, ¿vale? ¿No? Así que dime cuando acabes y ya está, le damos. Venga. Vale, yo cuando me mueva es cuando acabo. Perfecto. Venga. Has limpiado el cubil del mal. Te has ganado mi confianza. Y tal vez me devuelvas la fe en la humanidad. Tu recompensa es un entrenamiento en la especialidad que elijas. Bueno, un entrenamiento se refiere a un rango en el árbol de habilidades, ¿no? Sí, nos ha dado un punto a las habilidades. Y con el punto que tenemos de resto de nivel, tenemos ahora mismo 2 puntos. Pues yo me voy a subir de... Ahora mismo, no sé si... Pero me voy a poner un poquito de vitalidad y fuerza. La fuerza... A ver, no sé si influye en el daño de lanzamiento, la fuerza. Sí, ¿no? Yo creo que no, ¿no? Hombre, la fuerza siempre añade un poco, pero... Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a ir en proporción 2. Cuando suba vitalidad y fuerza, voy en proporción fuerza 2, vitalidad 3, ¿vale? Hombre, la fuerza también te va a venir bien para ponerte luego armaduras y cosas de esas, ¿sabes? De momento me he dado 2, 3, 2, 3, venga. Y me he dado 2 puntitos ahora. Ajá. Bueno, yo me las voy a poner a calor, que me aumenta la velocidad con la que recupero el maná. Me ha dado los 2 puntitos. Pues también me he puesto flecha mágica para empezar aquí ya a abrir el árbol de barco y ballesta. Y me voy a poner venga, ya el último punto, ya de verdad y en serio, a crítico. Y me quedo en un 33%, que es uno de 3 golpes. Que eso ya yo creo que cada 3 golpes, bastante. Uno crítico. Está bien. Bueno, yo creo que sí, yo creo que me sobra con eso ya. Bueno, voy a vender las 2 cositas estas que tengo por aquí. Son 2 tonterías. Ay, jabrinas, pocas ya quedo. A ver. La orden te da la bienvenida. Y vamos a vender, ¿no? A ver qué tiene para aquí esto. Sí. Yo creo que me voy a comprar. A ver, no me voy a comprar los cómo se llamen. Los el arco, me voy a comprar los libros para ir identificando y tal. Sí, sí. ¿Tienes botas? Sí. Defensa 3, normalitas, vamos. Las botellas son mejores que las mías. Digo yo que iba a comprar, ojo, digo yo que voy a comprar y tengo 100 monedas de oro. Voy a comprar yo narices, voy a comprar. Oye, yo tengo 700 y bueno, y pico. ¿Tienes gorro? No. Pues ahora hombre, mira, puedo vender el amuleto, son 1300 si me compro el arco. No, no vendas amuleto, porque... No, vale. A sus órdenes, pues. uy, ¿qué hago? Toma gorro. Ahí te lo dejo en el suelo, tirado. Pues un gorrito, pues 2 puntos más. Voy a echar un ojo al arco y yo creo que... Vale, y dime cuánto vale, que vamos, que tampoco creo que te vaya a valer mucho, pero... No debería, ¿no? No debería. Bueno, Charcy ahora me cuenta sus cosas. Sí, ahora voy yo para allá que me cuente. Nada, cuento un poquito más historia de aquí de... Pues nada, vale un poquito, sí, vale muy poquito los arcos. Solo que vamos a ver, el daño del arco es 1-4. Pues un a ver, poco, ¿no? Cuéntame la Charcy también. Hola, soy Charcy. Pues nada, 328, uno de cazador. Si puedes, pues te agradezco. No, empiezo con uno de cazador, uno de corto y ya está. Bueno, no, hay uno de relámpago, píllame el de relámpago, si puedes. Un momento. Con objetos muy poderosos, pero parece que su victoria fue corta. Casi todas ellas han sido corrompidas por Andariel. Ajá, nos hablas de las arpías estas que vinieron de donde Diablo, en Diablo 1. Esas son las Rogue. Si no hubiéramos cogido el personaje Rogue, que es la, bueno, la cazadora, ¿no? De toda la vida, pues... Eso hubiera sido. Vale, entonces, ¿qué te compré? ¿El de 1 a 6 daño de relámpago? Sí, yo creo que sí, que ese ya está bastante decente para ir tirando. ¿Pero el corto o sí, el corto. El me viene más rentable el corto. ¿El sí, es un arco corto, creo, ¿no? Un de 6 y añade un de 8 de relámpago, 120 y algo monedas, creo. Vale, vale. No sé si creo que compartimos comerciantes, es decir, creo que la mercancía es la misma, ¿no? Sí, eso parece.
Bueno, venga, entonces... vamos a comerciar bien por una vez, venga. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo algo. Vamos a hacerlo a lo pro. Venga, va. No me deja aceptar el trato. Pero un momento. Yo tampoco entendí esto muy bien. No, la verdad es que... Ahora. Venga, wow. Perfecto. Oh, ya tengo un arco corto de la conmoción. Joder, suena hasta bien. Y he recogido por ahí un hechizo que me da destreza y maná. Muy bien, hombre, muy bien. Y el caso es que se lo queda ahora, tú o yo. Claro, porque... Destreza, te da las dos cosas. Claro, me da 4 de destreza y 6 de maná, ¿sabes? Hombre, como veas, no sé. Bueno, pues una vez terminada la primera misión, ¿qué te parece si lo dejamos aquí, el primer capítulo? Sí, yo creo que sí, nos vamos poquito a poquito, ¿no? Ya, claro. Pues mira, ya vamos teniendo pintas de... Ya nos vamos equipando, ¿no? Poco a poco. Dos locas aquí en las estepas. Pues nada, así vamos a dejar aquí el capítulo. Y bueno, muchas gracias por haber visto el vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, le dais a like. Y si no os queréis perder ningún otro capítulo de este comienzo de Diablo 2, suscribiros al canal, ¿vale? Sí, otra cosita os digo, que los vídeos los vais a ver en los dos canales, tanto en el de Arcadius como en el mío, así que no hay problema, cada uno en la perspectiva de cada uno. Es decir, tampoco, simplemente en algún momento nos separemos, pues podréis ver tanto en su canal cuando él esté separado como en el mío cuando yo esté, ¿no? Pero vamos, en definitiva es lo mismo, pero bueno, no estaría mal así un poquito de interacción, ¿vale? Simplemente que lo sepáis. Y como él dice, en like, favorito si creéis que el vídeo lo merece, y suscribiros para más Diablo 2. Y por mi parte, eso es todo, Cats. ¿Cómo lo ves? Pues nada, decir que nos vemos muy prontito. Un saludo y hasta luego. Hasta luego.